BMW Motorrad presentó a la prensa especializada sus nuevos modelos K1600 de 2022, puestos al día con la norma Euro 5 y, sobre todo, en cuanto a conectividad, para reforzar aún más su faceta Luxury Touring. A pesar del mal tiempo, pudimos rodar unos kilómetros con ella y captar las primeras sensaciones a bordo. Una pequeña y breve toma de contacto. Teníamos una ruta inicial que nos llevaba por Navacerrada y tal, pero sorprendentemente, la primavera es así, ha pegado una nevada que alucinas y hemos tenido que variar corriendo el recorrido. Os presento a mi compañero de viaje, que es la nueva K1600, en concreto estoy probando el modelo GT. Existen cuatro variaciones diferentes, tenemos la GT y la GTL como moto touring más convencional y luego las más custom, que estaría la B y la Gran América. Todas ellas tienen tres posibilidades diferentes de acabados y casi todas menos una, menos la GTL, que ya viene a full, todas las demás tienen diferentes opciones de acabados, ¿no? Algunos detalles muy interesantes, y el primero y el más importante es esta pantalla que tenemos delantera, que hoy día lleva la de 10,25 pulgadas, como lleva la RT. Aparte, con toda la conectividad habida y por haber, con un hueco aquí en la parte delantera para poder poner el smartphone y entonces tener todo lo que es la navegación, es decir, da toda una pantalla completa de navegación. Estéticamente más o menos sigue siendo lo mismo, el motor está adaptado ahora al Euro 5. Otra de las novedades son sus nuevos faros delanteros. Ha abandonado lo que era el faro redondo frontal que tenía antes para tener unos faros de LEDs, de 6 LEDs concretamente, y con una luz central adaptativa. La luz esta redonda central puede girar 35 grados hacia un lado o hacia otro. También las luces diurnas tienen un aspecto ya muy típico de BMW, viene siendo ya la seña de identidad de los modelos touring de la marca. La antena de la radio también ha sido reposicionada, ahora la tenemos escondida dentro del carenado, con lo cual no queda más estético que no con la antenita en esta parte superior. Corría el año 2010 y BMW sorprendía a todo el mundo con una máquina espectacular, una máquina con nada más y nada menos que 6 cilindros en línea. La primera en el momento, no de 6 cilindros porque había una competidora que ya las tenía en V, pero sí de 6 cilindros en línea. Un motor que ya desde su momento en su aparición era tremendamente suave. Era una nueva manera de entender el touring dentro de la marca bávara. Y hoy, en 2022, llega la última generación de este monstruo de 6 cilindros. Un monstruo de 6 cilindros que sigue manteniendo la misma mecánica, el famoso 6 en línea de 1.649 centímetros cúbicos con sus 160 caballitos, pero que ahora hemos conseguido una ganancia de 5 Nm más de par motor. Eso hará que, como habéis podido ver antes en el vídeo, podamos realizar rotondas prácticamente en sexta a 30 por hora, sin necesidad que nosotros tengamos que abusar del cambio. Cambio que precisamente es una de las mejoras que tiene esta versión de 2022. Gracias a la opción de poder llevar un asistente del cambio de Quick Shift, de cambio rápido y sin necesidad de pulsar la maneta de embrague, ahora el cambio es mucho más suave. Los primeros usuarios de estas K1600, muchos os quejabais de que hacía un clock muy raro a la hora de cambiar y que era un poco brusco. Esto afortunadamente ha pasado a la historia y estas nuevas K1600 ya hacen gala de esa suavidad que BMW nos tiene tan acostumbrados. Pero bueno, el resto de cambios, básicamente el motor es el mismo, ha cambiado un poco la gestión electrónica para adaptarla al Euro 5, pero los cambios han basado mucho en la estética y sobre todo en la puesta al día en cuanto a gadgets electrónicos se refiere. El primero y más evidente y más importante es la pantalla TFT de 10,25 pulgadas que tenemos en la parte delantera. Fijaros, os la enseño.
es exactamente igual que tiene su prima la RT, en el cual podemos incluso ver todo lo que sería la navegación totalmente extendida. Es prácticamente más del doble de lo que ofrecía el anterior modelo de K1600. En cuanto a conectividad, ahora podemos tener en la parte superior un pequeño hueco en el cual podemos instalar el teléfono móvil y se va cargando automáticamente, igual que ocurre con la RT, a través de un sistema sin necesidad de cables. El resto de elementos que también destacaría, por ejemplo, tendríamos en la parte delantera unos nuevos faros de LED. Se ha sustituido por una serie de faros de LED con un LED central redondo que puede llegar a coger inclinaciones de hasta un 35%. Sería lo que es una luz especial adaptativa para curvas. También podemos complementarlo a través de los paquetes opcionales que tenemos con faros antiniebla, etc. Estas nuevas K1600, aparte de estos cuatro retoques estéticos, se ofrecen ahora en las cuatro versiones que teníamos hasta ahora. Es decir, tenemos la 1600 GT, tendríamos la 1600 GTL, que sería ya con el baúl de serie y es una versión un poco más, digamos, top de la gama. Y luego el apartado más, más custom, por decirlo de una manera, como sería la K1600B y la K1600 Gran América. Todas ellas con tres niveles de acabado diferentes, opcionales a poder elegir, diferentes colores donde elegir también, y con el, según los modelos, con dos equipos de equipamiento opcional para poder personalizarla o equiparla más al gusto nuestro. Pero en breve os ofreceremos una de estas pruebas que nos gustan hacer a nosotros de gran recorrido con esta nuevo buque insignia del Touring de la marca bávara. ¿Te gustan nuestros vídeos? Pues no olvides suscribirte y darle a la campanita para recibir las notificaciones. ¡Ráfagas!